Arratsalde berriro mila esker parte e, formakuntza. Eta, bueno, e, gogoratzen dizuet, e, formakuntza hau e, dela ikastetxeetan indarkeriaren aurrean zeregin, zezu erasoak, kontestualizatuta e, dago eski, bigarren ezkidetza planean, eta informazio guztia ezkidetza duzue. E, orduan, partekatuko dut, e, pixka bat horretan e, egon naiz e, egiten, Jakiteko ja atxoko e, material guztia jadanik, jaba duzue hor eh, pla, eh, plataforma. Edo, mm, inigo egingo du arratsalde horretan, porque lehenak eh, partekatu digu orain dela gutxi. E, egin da dago, dago, egin da dago, ja bai. Ala, pues ez da ikusten nire. Eh? eh? Berriztu beharko duzu... Bale, ba bueno, egia da. Venga, listo. Ikusten duzu erabilite... Ah, ba dago. Eh? Erabilite materiala eta ikusten duzu hemen agertzen da atxo erabilizen aurkezpena. Vale? eta gero hemen aurreko saiotako grabazioak jadanik eh, ja dago jarrita atzoko grabazioa badakigu zuetariko batzu egun batzutan ezin sarete egon evaluazio saioak dituzuelako edo beste formakuntzak orduan hemen egongo da sintsilikatuta material guztia gero zuek eh, gaurkotzeko eh vale? Venga, pues, aurrera Orduan gogoratzen dugu pizka bat eh, Atxoko saioa egin zuen Elena Maria García Marino eta eh tratatu ziren gaia zen batez ere aurren eskubideak eta lege berria ze suposatzen duen ezkuntza eh, esparruan, Eh e, gaur egingo dugu bigarren saioan eta bigarren saioaren izenburua da aurrek eta nerabeek jasaten duten indarkeria ulertzea. Gurekin Daukagu inasi eh, arroa arrua barrena Madariaga. Me sedes me ha llevado eh, cámara. ¿E Gustio pico ustedo. Oye espera un momento si me estoy ahora ahora. 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 Bueno. ¿Me veis? ¿Estáis viendo? ¿Sí? Eh, no yo ver, no te veo. Oírte te oyes no, perfectamente. Es ¿Quién dado... tampoco también. Ay madre. Ay, madre. Bueno, tranquila. Me, mientras voy leyendo un poquito tu, tu currículum. ¿vale? Ahora, ahora sí. Eso es, vale, muy bien. Bueno, ahí tenemos a Inasi, ¿no? Creo que te, que, que te llaman sí, así. ¿no? Inasi, vale, sí, Inasi, sí. Vale. Bueno, pues es profesora de la, de la UPV, eh, doctora en psicología. Su interés académico y profesional se centra en la victimización y la violencia hacia la infancia y la protección familiar. Realizando actividades de formación universitaria y profesional, investigación aplicada, asesoramiento a instituciones públicas, implantación piloto y evaluación de servicios y programas, y elaboración de instrumentos y manuales de actuación para los servicios de protección infantil. Pues eh, todo tuyo el tema, vale. Nosotros quitamos ahora las cámaras y luego que sepáis eh, podéis ir poniendo las dudas que tengáis en el chat y poco a poco o al final dejaremos un ratito, pues para para que Inasi os responda a las dudas que tenéis. ¿vale? Creo que ayer un gran problema que tenían Inasi era el lío de los, eh, las figuras coordinadoras que no sabían muy bien ni lo que tenían en los centros. Entonces, esperemos que esto les sirva para abrir un poquito y entiendan mejor cómo va todo el tema, lo que supone la LOPIBI y toda esta nueva figura que se ha introducido este año en, en los centros. ¿vale? Venga, muchas gracias Inasi y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí. Desde luego, muchas gracias a vosotros y vosotras, a los asistentes, que imagino que habréis estado trabajando durante todo el día y ahora, después de trabajar, todavía os quedan un par de horas más. Espero que la asistencia a la sesión os sea, os sea provechosa y os proporcione más conocimiento sobre el tema de la violencia en la infancia y, y adolescencia. Eh, bueno, esta es, eh, como decían, la segunda, la segunda sesión y yo lo que voy a hacer es una panorámica general. No voy a entrar tanto, que eso ya se tocará en sesiones posteriores, no voy a entrar tanto en lo que, es la, en lo que dice la Lopidi, sino en una, eh, una exposición sobre eh, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, tipologías de, de violencia, consecuencias y causas. De la, de la violencia. Eh, como me imagino en las otras sesiones, os, dejaré, eh, os dejaremos el PowerPoint que voy a utilizar y si queréis, a lo largo de la sesión, eh, vemos que hay materiales complementarios que os pueden interesar. En la medida en la que sea posible, yo los aportaré para que los puedan subir al... A la aula virtual. Eh, tenéis también en la presentación mi correo electrónico por pues si en algún momento queréis contactar conmigo para lo que fuere, ¿no? para, para ampliar información. Por mi parte, desde luego, encantada. Eh, voy a poner, voy a compartir mi, mi pantalla. Vale. Supongo, confirmadme, por favor, que ¿La estáis viendo? ¿Estáis viendo ya el... Se, se ve perfectamente, sí, sí. Vale, vale. Muchas gracias. A ver, un momentito que me voy a ubicar bien. Vale. Yo no veo entonces la entiendo, Yolanda, que vosotros eh, recogéis lo que se plantea en el chat, ¿no? Sí, interrumpir... sí, no te preocupes. No. Si hay algo muy vale. específico, o en el momento te decimos, pero si no esperaremos igual al final. Lo vamos recogiendo y. ¿Eh? Vale. vale, eso como vosotros, como os resulte más cómodo, ¿vale? Uh -huh. De acuerdo, gracias. Bueno. Pues eh, empiezo. Eh, bien, realmente la victimización infantojuvenil es un problema de gran rele relevancia, tanto por su prevalencia, como los distintos estudios que tenemos nos muestran, como por la grave afectación que supone para las víctimas, pudiendo impactar eh, de manera negativa y muy significativa en múltiples áreas de sus vidas, a corto, medio e incluso largo plazo. Ayer ya visteis cómo la LOPIDI define eh, qué se entiende por violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y veis que fundamentalmente se, pueden, se distinguen cuatro grandes tipos clásicos de eh, violencia hacia los niños, ¿no? la violencia física o maltrato físico, la violencia psicológica, la negligencia y la violencia sexual, que se dividen en esos tipos en función de si la violencia se ejerce por acción, de manera activa, o por omisión, de manera pasiva, y si... El carácter es físico, su carácter fundamental es físico o emocional. Pero como veremos posteriormente, en la mayoría de los casos es raro que, se, eh, que suceda solo un tipo de violencia, sino que lo habitual es que eh, eh, existan, coexistan distintos tipos de, de violencia. Eso lo, lo trataremos más adelante. Y es cierto también que eh, lo que subyace en sustrato común a todas estas eh, situaciones de violencia es el sustrato de tipo psicológico. Aunque hablemos de maltrato físico y lo estemos ubicando como maltrato activo de carácter físico, sabemos realmente, esto es la investigación nos ha, ha constatado claramente, que en la mayoría de casos de maltrato físico lo que realmente resulta dañino para los niños y las niñas víctimas. No es la agresión física en sí misma, que normalmente los casos muy severos de maltrato físico son casos raros. Lo que realmente es dañino para los niños, incluso en los casos de carácter físico, es el componente emocional negativo que subyace y acompaña a la conducta de maltrato físico. Esto también sucede en los casos de violencia sexual, donde en la mayoría de los casos no es el hecho físico en sí lo que provoca el daño al niño, niña, adolescente víctima. Sino que es el componente, eh, nuevamente el componente, el sustrato psicológico, emocional, negativo que subyace a la conducta eh, violenta. Además de estos cuatro grandes tipos de violencia hacia los niños, en los, bueno, en los últimos, yo diría que en los últimos 10 años o quince años, ya antes que en nuestro, en nuestro país, en otros países, ya se reconocía un quinto tipo de violencia, que es la exposición a violencia porque hay eh, evidencia constatada de que la exposición a violencia en el hogar es tan dañina como la victimización directa. La violencia, entonces, eh, hacia cualquier persona, y en este caso hacia los niños, niñas y adolescentes, que es lo que estamos hablando, constituye un comportamiento gravemente inadecuado que se sitúa dentro de un continuo de comportamiento o trato hacia los niños, no, este, en este continuo tendríamos en un extremo el comportamiento idóneo, comportamiento o trato idóneo que es el que responde a las necesidades eh, y los derechos de los niños y niñas, hasta en el otro extremo tendríamos los comportamientos de máxima inadecuación, que el caso extremo serían aquellos niños que sufren el daño más severo, que ¿no? es el, el fallecimiento, y bueno, prueba de ello, lamentablemente, lo, lo hemos tenido muy recientemente en los medios de, de comunicación. Y dentro de este continuo se sitúan las situaciones de maltrato o violencia. Y aquí es importante hacer algunas puntualizaciones. Y es que eh, tenemos claro que todo comportamiento no idóneo o inadecuado hacia los niños, niñas y adolescentes debería ser evitado o corregido. O Esa es una primera premisa básica. Pero también eh, podemos afirmar que no todo comportamiento no idóneo o inadecuado constituye necesariamente maltrato o violencia. Y aquí nos tendríamos que preguntar dónde, dónde está la barrera, ¿no? A partir de qué momento nosotros, eh, hasta dónde podemos hablar de un comportamiento inadecuado o no idóneo pero tolerable, y cuando ya empezamos a hablar de conducta violenta o de maltrato hacia los niños. Y probablemente la barrera entre ambos pueda situarse en el impacto de ese comportamiento, de esa situación, en el impacto real o potencial de esa situación en el bienestar o desarrollo de los niños, pudiendo hablar de maltrato o de violencia cuando nos refiramos a situaciones que provocan o pueden provocar un impacto negativo significativo en el desarrollo y bienestar físico, psíquico o social del niño o niña adolescente. Este es por lo menos el criterio que están utilizando los servicios sociales en nuestro país para determinar cuándo estamos hablando de maltrato hacia, hacia los niños, cuándo estamos hablando de violencia y cuándo estamos hablando de comportamientos inadecuados que, por supuesto, como hemos dicho, tienen que ser evitados y, y corregidos, pero no constituirían o no, no llamaríamos a esos comportamientos. Eh, eh, maltrato o, o violencia. Esta es una cuestión terminológica que, bueno, que resulta, resulta significativa o que es, es importante eh, abordarla. Bien, ¿qué sabemos? Sé que en la sesión de ayer se presentaron algunos datos, y voy a profundizar un poquito más, intentar eh, presentar datos eh, internacionales sobre eh, vale, cuál es la magnitud del problema, ¿no? a cuántos niños eh, afecta la, la violencia. En España tenemos distintas fuentes de información. Tengo que decir que lamentablemente eh, bueno, pues son fuentes parciales de información. Uno de ellos, si, si tienen, eh, o si tenéis, os voy a, si me permitís, tutearos. Eh, una de las fuentes de información es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que realmente ha mejorado en los últimos años en, su, en la disposición de datos estadísticos sobre, sobre el tema, ¿no? datos estadísticos que eh, tiene que recabar de las comunidades autónomas, tiene que recabar de los, eh, de los municipios, tiene, tiene que recabar de distintas instituciones. ¿no? Dentro de en su página web, Infancia en Datos se recogen la información que hay disponible sobre lo que ellos denominan eh, infancia vulnerable. ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues nos proporcionan los datos, estos son datos del año 2018, sobre eh, víctimas de bullying, de maltrato físico, entre iguales, en niños y niñas entre 11 y 18 años. Y aquí, por ejemplo, en estos datos, si, si, si lo veis, encontráis, por ejemplo, nos hablan de porcentajes. Del 4, punto, ahí me imagino, sé que vosotros y vosotras estáis más familiarizados, pero lo que aquí se recoge son el 4,7% de los niños y niñas de estas edades, en el caso del País Vasco, con eh, una media estatal del 8%. Esto en relación a. A maltrato físico, entre iguales, en el colegio o en el instituto. Esta misma eh, página web del Ministerio nos proporciona o recoge también datos de los servicios de protección de menores. Los, bueno, como vosotros sabéis, los, los servicios eh, dentro de los servicios sociales. Eh, hay un área que son los servicios de infancia eh, que están ubicados tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas o en nuestro caso, como los gobiernos autonómicos quería decir, y en nuestro caso también en las diputaciones forales. Eh, en nuestro caso, según la distribución de, de competencias en la materia dentro de servicios sociales, los servicios de infancia de los ayuntamientos se ocupan de todo lo que es tarea preventiva y atención a casos que podríamos denominar eh, leves y casos eh, de gravedad moderada. Mientras que los servicios de infancia o de protección a la infancia de las diputaciones forales y de los gobiernos autonómicos atenderían, atienden los casos de mayor gravedad. Nos estamos refiriendo, en, en, este, en este caso concreto, estamos hablando de violencia hacia los niños dentro de la familia. ¿eh? Entonces, en estos datos, estos son los, los datos a 31 de diciembre de 2020. Y estos son los datos de los servicios sociales especializados, es decir, los ubicados en los gobiernos autonómicos o diputaciones forales que atienden los casos de mayor gravedad. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, que en el País Vasco, a 31 de diciembre del 2020, había 3.374 niños, niñas y adolescentes que estaban viviendo con otras personas diferentes a sus progenitores bien en centros de acogida o bien con familias de acogida, debido a situaciones de eh, violencia intrafamiliar eh, grave. En total, en España, a esa fecha, había casi 50.000 niños, niñas y adolescentes en esa misma situación, de los que aproximadamente 5.600 eran migrantes no, no acompañados. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos otros datos, también parciales. Estos son datos recogidos por el Observatorio de Infancia y Adolescencia, el nuestro que tenemos en el, en el País Vasco y que depende del, del Gobierno Vasco, que recoge las notificaciones por estas serían las situaciones de violencia intrafamiliar. En la eh, anterior teníamos, se refería también a casos de violencia intrafamiliar de niños, niñas y adolescentes que están residiendo fuera del domicilio familiar. Y en este caso nos estamos refiriendo a las notificaciones a los servicios de protección infantil, de nuestro caso, de las diputaciones forales. Notificaciones de posibles casos de violencia hacia, hacia niños que cuando se realizan, hago el matiz de que eh, las notificaciones que se realizan a las diputaciones forales son notificaciones de casos. Eh, potencialmente graves de maltrato intrafamiliar. Bueno, pues en el año 2021 se recibieron 122 nuevas notificaciones en la Diputación Foral de Álava, 1.376 en la Diputación Foral de Vizcaya y 666 en la Diputación Foral de Ipuzcoa, haciendo un total de 2.164 eh, notificaciones nuevas de posibles casos graves de eh, violencia intrafamiliar notificadas a las, distintas, eh, a las distintas diputaciones forales. Eh, bueno, cuando yo decía que eh, nosotros realmente tenemos dificultades serias en el País Vasco y en España en general para conocer las dimensiones del problema de la violencia hacia la infancia, es porque, como he dicho, estos, estos organismos nos proporcionan datos parciales. ¿eh? Y eh, una cosa que tenemos que ser conscientes es eh, datos parciales provenientes de distintos servicios. Y la realidad es que los distintos servicios ven o tienen acceso a distintas realidades. Por ejemplo, en las estadísticas, en los datos que nos proporcionan los servicios de infancia, los servicios de protección infantil, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones forales en nuestra comunidad autónoma y también en el resto de España, y coincide esto también con el resto de países de nuestro entorno, la negligencia es la tipología de desprotección más frecuente que llega a los servicios sociales. Aproximadamente se presenta en un 70 o 75 por ciento de los casos. Repito, como he dicho antes, que en muchas ocasiones la, eh, se presentan varias tipologías de desprotección de manera simultánea. ¿eh? Pero la negligencia, en los casos que llegan a los servicios sociales, es eh, la tipología más frecuente. Y este dato es, es importante porque sabemos que la negligencia es una de las tipologías de violencia o maltrato hacia los niños que es más prevalente, es decir, es más frecuente. Sabemos también, porque la investigación así lo ha constatado, que es eh, una de las tipologías que tiene consecuencias más severas en los niños y es también una de las tipologías de desprotección de más difícil eh, abordaje. Esta es la realidad que ven los servicios sociales y desde su prisma y desde sus mm, números podrían pensar que esa es la realidad. Pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que se ve... Los datos que se ven desde el Hospital Universitario de Cruces, por ejemplo, que estos datos han sido compartidos por el eh, doctor Santiago Minteri y su equipo, estos son, por ejemplo, datos, los porcentajes de los casos atendidos en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario de Cruces, donde aproximadamente, según sus datos, atienden a su servicio de urgencias, eh, atienden un caso cada aproximadamente ocho días. Pues fijaros la, la diferencia. ¿no? Aquí, por ejemplo, los casos de negligencia representan el 14% de los casos. Fijaros la diferencia con respecto a los servicios de, de protección a la infancia. O los casos de abuso sexual representan el 37% de los casos. O maltrato físico el 43%. Entonces, decimos, el planteamiento es, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es eh, la, la, la realidad de la violencia hacia la infancia? ¿Hay un 70 o 75% de casos de negligencia o es un 14% de casos de negligencia? ¿O es que casi la mitad de los casos de violencia corresponden a maltrato físico? Pues realmente lo que nos dicen estos datos es que los casos o las situaciones que llegan a conocimiento de los distintos servicios son diferentes. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si nosotros revisáramos los datos proporcionados por las fuerzas y cuerpos de seguridad o los datos, por ejemplo, de, de fiscalía. Entonces, es importante tener en cuenta que los datos, eh, las estadísticas de eh, organismos oficiales, lo que nos proporcionan no son datos de la realidad de la violencia en la infancia. Lo que nos proporciona es información acerca de los casos o de las situaciones que llegan a su conocimiento y que no necesariamente, como veremos posteriormente, sabemos que es así, no responden a la eh, eh, realidad eh, de, 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 de la problemática de la violencia hacia la infancia y la, y la adolescencia. Lo que sí sabemos y tenemos la seguridad es que los casos que llegan a conocimiento de los servicios, sean los servicios de protección infantil, sean eh, fiscalía o sistema judicial, sean fuerzas y cuerpos de seguridad, sean servicios médicos, etc., son una parte de los casos realmente existentes. Eh, y sabemos que hay una cifra eh, negra debajo, que no conocemos realmente las, las dimensiones. Es muy aventurado, eh, en, en mi opinión. Eh, no tenemos evidencia empírica suficiente en nuestro país para decir hoy día cuántos casos son conocidos por los distintos servicios y cuántos casos permanecen ocultos. Sabemos que hay un porcentaje importante que permanecen ocultos, no sabemos el porcentaje y es realmente importante que estos casos salgan a la luz, de manera que estos niños que están aquí y que hoy día están sufriendo situaciones de violencia puedan recibir la ayuda y la protección que, que necesitan. Bien, ¿qué sabemos entonces de esta realidad? Eh, más escondida. Bueno, pues sabemos relativamente poco. Eh. Aquí hay, una, eh, aquí hay eh, una página web que, eh, si estáis interesadas interesados en, en consultarla, pues es una página interés, muy interesante, es de la Organización Mundial de la Salud, que está en inglés, eh, donde recoge información, está actualizada hasta 2018, y lo que han hecho ha sido recopilar. Todos los estudios que hay a nivel internacional sobre prevalencia de distintos tipos de, de violencia, prevalencia del maltrato o de la violencia hacia los niños, violencia hacia jóvenes, violencia en relaciones de pareja, hacia personas mayores, violencia sexual y homicidios. Nosotros nos vamos a detener a ver qué es lo que nos proporciona, qué información nos proporciona sobre la prevalencia de la violencia hacia, hacia la infancia, dónde hacen una recopilación, fijaros, de casi 3.300 estudios a nivel, realizados a nivel internacional, algunos de ellos en España. Sí. Aquí tenéis la dirección de la, de la página web donde podríais encontrar información más, más detallada. Y aquí, por ejemplo, encuentran en estudios eh, realizados no ya con estadísticas oficiales, sino estudios realizados con población eh, general, las cifras estimadas son aproximadamente... Se ve aquí muy eh, pequeño, pero aproximadamente las cifras indican que eh, habría un 36% de niños, niñas y adolescentes que pueden estar siendo víctimas de, de violencia psicológica, un 23% de niños, niñas y adolescentes que pueden estar siendo víctimas de violencia física, eh, 18% de niñas víctimas de violencia sexual, un 8% de niños, varones víctimas de violencia sexual y un 16% de niños, niñas, adolescentes víctimas de negligencia. Estos son cifras eh, globales. Bueno, estos datos se refieren al 2014. Eh, como os digo, son aproximadamente, recogen los datos de 3.000 3, estudios y estos son datos globales ¿sí? a nivel eh, de cogiendo datos de todos los países del mundo. ¿no? Luego, si entráramos en esta página web, eh, ahí nos desglosan eh, datos por países y nos desglosan también datos por zonas, ¿sí? porque sabemos, por ejemplo, que la prevalencia de la violencia hacia la infancia en determinados países, en ¿eh? países, por ejemplo, de América Latina o países, por ejemplo, de África, eh, o otros países que están en situación de, de pobreza severa, son mayores que los que puede haber en países que, más, más desarrollados como el nuestro. ¿no? Estos serían cifras globales que luego podríamos eh, que si, que, que, eh, si estáis interes, interesadas e interesados pues se pueden eh, desglosar. En el caso de la, los datos en, en España, los que tenemos, los estudios en España indican que nuestras cifras son similares a las de países en nuestro entorno. Aquí tenéis la referencia un estudio que se hizo re, eh, eh, referencia ayer, en la sesión de ayer, sobre violencia sexual, publicado por Noemí Pereda de la Universidad de Barcelona, donde hace una recopilación de estudios de victimización sexual infantil y llega a la conclusión que aproximadamente uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia eh, sexual. Es importante tener en cuenta que estas, que estas cifras eh, son importantes, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta que esto eh, incluye... Muy diversos tipos de violencia sexual, desde eh, casos en los que la violencia o la victimización eh, sexual se ha restringido a una ocasión sin contacto físico o por una persona ajena a la familia, hasta con to todo el continuo de casos, hasta los casos de mayor gravedad, con contacto físico, con violencia o por personas dentro de la, dentro de la familia. Y estas cifras parecen, luego hay matizaciones, pero en nuestro país, en España, estaríamos en cifras similares a las de países de nuestro entorno. Lo que sí es claro y se repite es que, como hemos dicho antes, a menudo es más la regla que la excepción. Y luego volveremos a, a este tema. Quisiera volver un poco a este tema. Eh, son varias se presentan varias tipologías de violencia de manera eh, simultánea no es una única la que afecta a los, a los niños ¿no? y tenemos que tener en cuenta también que los estudios eh, bueno presentan diferencias notables ¿eh? que entre otras cosas derivan de la metodología, diferencias en la metodología utilizada en los, en los estudios. Así los estudios que han arrojado cifras que, o la metodología que se supone que nos permite estar más cerca de lo que realmente eh, está ocurriendo son los estudios de autoinforme, es decir, los estudios en los que se pregunta a las personas. Vienen a los niños, niñas y adolescentes, o se pregunta a adultos sobre sus experiencias de victimización. Y estos estudios de autoinforme, en este metaanálisis, por ejemplo, del año 2014, hay otros más recientes, ¿eh? pero bueno, yo he incluido la referencia de este del 2014. Estas, por ejemplo, son las cifras que muestran en sus estudios ¿eh? de autoinforme, que son las que parece que se pudieran acercar más a. A las dimensiones reales del, del problema. 226 sobre mil eh, casos de maltrato físico, 363 sobre mil de maltrato psicológico, 163 y 184 sobre mil de negligencia física y negligencia emocional respectivamente y 127 sobre mil de violencia sexual. Es eh, importante eh, tener, eh, tomar en consideración o estar alertas a que las medias que eh, proporcionan los, los estudios y las cifras globales no escondan las diferencias. Eh, porque sabemos, estos son cifras globales, pero sabemos que hay determinados grupos de niños, niñas y adolescentes que son más vulnerables a ser objeto de violencia. Y que luego nos vamos a referir. Eh, nos vamos a referir más veces a ellos, como por ejemplo los niños y niñas de más corta edad, los niños y niñas con discapacidades o necesidades especiales y los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al colectivo LGTBI. Bien, ¿qué sabemos sobre el impacto de la violencia en los niños y niñas víctimas? Sabemos que la exposición a acontecimientos vitales negativos o potencialmente traumáticos en general, ¿eh? por ejemplo, accidentes, enfermedades graves, pérdida de seres queridos, desastres naturales, es decir, eh, eh, acontecimientos vitales negativos o potencialmente traumáticos, incluida la violencia, pero también otros, sabemos que esto es muy habitual en la vida de los niños, niñas y adolescentes, mucho más habitual de lo que pensamos. Estudios internacionales en países de nuestro entorno han encontrado que aproximadamente el 22% de los niños, niñas y adolescentes, es decir, casi la cuarta parte, experimentan al menos cuatro eventos de este tipo durante su infancia y adolescencia. Pero afortunadamente el ser humano, nosotros, hemos desarrollado mecanismos naturales para hacer frente a estas circunstancias, de forma que la mayoría de personas y de niños, niñas y adolescentes en particular, tras presentar lo que se denominan efectos localizados y temporales, como tristeza, confusión, miedo, malestar, rabia, culpa o vergüenza, se recuperan exitosamente gracias al trabajo conjunto de sus recursos propios, los que poseen los, los niños, y los recursos aportados por su red de apoyo, básicamente su, su familia y personas cercanas, incluyendo los profesionales de los centros escolares, y cuando es necesario, con recursos profesionales. Pero los seres humanos no disponemos de la misma capacidad para afrontar los distintos tipos de acontecimientos vitales negativos que podemos sufrir. La evidencia indica que el afrontamiento de la victimización por violencia interpersonal, que es de lo que nosotros estamos hablando, resulta tanto para los adultos como para los niños y niñas víctimas más difícil que el afrontamiento de las experiencias de violencia no interpersonal, como pudieran ser accidentes, enfermedades graves o desastres naturales. Esto se manifiesta en el hecho de que las víctimas de violencia interpersonal presentan más síntomas de malestar psicológico y problemas de salud mental que las víctimas de sucesos traumáticos no interpersonales. Bien, el daño psicológico significativo después de una experiencia adversa o potencialmente traumático se produce cuando los recursos psicológicos propios de la persona y los que le proporciona su red de apoyo no son suficientes para afrontar dicha experiencia de forma exitosa. Y este desajuste entre experiencia adversa o eventos vitales negativos y recursos de afrontamiento puede producirse por tres circunstancias, que pueden presentarse de forma aislada o simultánea. Primero, porque el potencial traumático o intensidad de la experiencia o experiencias adversas es muy alto, como sucede frecuentemente en los casos que estamos hablando, como la victimización sexual, el maltrato en la familia o la pol polivictimización. O también, este desajuste puede producirse porque los recursos propios de afrontamiento de la persona son limitadas, algo que siempre se da en el caso de la infancia. Y cuidado también en el caso de la adolescencia, donde estos recursos están en desarrollo. O porque la red de apoyo del niño, donde se incluye no solo a su familia y a las figuras parentales en particular, sino también al conjunto de personas, servicios, instituciones, incluyendo educativos, que intervienen con el niño niño-adolescente, no le proporcionan o refuerzan esos recursos de afrontamiento e incluso pueden, con una actuación, una actuación sin duda bien intencionada pero equivocada o poco sensible a las necesidades del niño, potenciar el efecto negativo dañino de las experiencias adversas. En el ámbito de la violencia interpersonal, que es donde nosotros nos estamos centrando, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en clara vulnerabilidad, porque al contrario de la, evidencia, de la creencia ampliamente extendida de que la victimización en la infancia y adolescencia es poco habitual, la evidencia empírica nos muestra que es más frecuente que la que sufren los adultos. Por una parte, los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a ser objeto de violencia y a verse dañados por ella por su propia indefensión, derivada de su dependencia de los adultos, su menor tamaño, fuerza, recursos personales, capacidad de defensa, conocimiento y experiencia. Por eso necesitan una especial protección. Por otra parte, además de sufrir el mismo tipo de victimizaciones que los adultos, los niños niñas y adolescentes presentan victimizaciones específicas, como la violencia entre iguales, la victimización ele electrónica o la victimización por parte de sus progenitores, responsables legales o cuidadores. Y por último, hemos de tomar en consideración que la violencia hacia los niños niñas y adolescentes ha estado y sigue estando en muchos casos socialmente tolerada y sus consecuencias minimizadas. Conductas que hacia una persona adulta resultarían hoy día intolerables, como por ejemplo recibir un manotazo más o menos intenso para evitar que cojamos o toquemos algo para lo que no estamos autorizados o porque hemos llegado tarde, por ejemplo, a esta sesión, sigue gozando de tolerancia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Estudios realizados en nuestro entorno muestran que la media de experiencias de victimización interpersonal, todas estas que estamos tratando en este momento, de los niños, niñas y adolescentes en el último año oscila entre dos y tres. Pero las medias sabemos que son muy engañosas. Esta mayor vulnerabilidad no afecta a todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Aquellos pertenecientes a minorías sexuales. Con problemas de salud mental, los niños tutelados por el sistema de protección, los adolescentes involucrados en el sistema de justicia juvenil y los niños y niñas adolescentes con discapacidades se encuentran en mayor riesgo de victimización y revictimización. Según los datos disponibles, por ejemplo, los niños y niñas adolescentes con discapacidades o necesidades especiales tienen tres veces más riesgo de ser victimizados, o los niños y niñas del colectivo LGTBI tienen 3,9 veces, veces más probabilidades de ser victimizados que los niños que no, que no pertenecen a este grupo. En resumen, sabemos que los niños, niñas y adolescentes, particularmente algunos de ellos, sufren más victimizaciones y son más vulnerables a sus efectos potencialmente negativos que los adultos. Y sabemos también que las características de la violencia que se ejerce hacia los niños, niñas y adolescentes, y sus consecuencias son específicas y diferentes a las de los adultos. Describir el impacto psicológico de la violencia hacia los niños es muy complejo y requeriría de mucho tiempo, más del que tenemos en esta sesión. ¿no? Pues estamos hablando de un fenómeno heterogéneo que incluye situaciones muy diversas en función, por ejemplo, de la relación del perpetrador con el niño pudiendo distinguir entre las situaciones de violencia intrafamiliar, perpetrada por los cuidadores, en algunos casos los cuidadores principales del niño o, en otros casos, por otras personas del entorno de la familia, o la violencia extrafamiliar, perpetrada por personas del entorno del niño o personas desconocidas. También difieren estas situaciones en función de la edad del perpetrador, pudiendo distinguir las situaciones de violencia perpetrada por adultos o perpetradas por personas menores de edad también las secuelas son diferentes en función del tipo de violencia y podemos distinguir entre violencia por acción o por omisión violencia física, psicológica o sexual y también podemos distinguir situaciones donde el niño sufre la violencia directamente o situaciones donde la sufre indirectamente, las situaciones de exposición a violencia en, en el entorno. también difiere la, la violencia en función eh, según el medio a través del cual se produce, ¿no? si, si es presencial, si es violencia electrónica o si es mixta. También tenemos situaciones muy diversas en cuanto a frecuencia, intensidad. Podemos eh, tener situaciones de violencia que ocurren en una única ocasión o situaciones que se producen de manera reiterada en el tiempo. Y la intensidad también puede variar de menor a mayor gravedad. Y también eh, podemos distinguir... Eh, situaciones de violencia en función del periodo evolutivo en el que se encuentre el niño, niña, adolescente. Y sabemos que aquellos de edades inferiores, en la medida en la que el niño, niña, adolescente eh, es de edad inferior, tienen menos protección, está menos protegido ante los efectos potencialmente negativos de la, de la violencia. Eh, no hay un perfil de niño, niña, adolescente víctima de violencia. No lo vamos a. A encontrar. Una de las sesiones que forman parte de este, de este curso es habla de los indicadores de, de la violencia en los niños, ¿no? indicadores que nos pueden llegar a, a detectarlos. Y algunos de esos indicadores se refieren, hace referencia al comportamiento de los niños. Pues bien, no hay un perfil de, de niño, eh, niña adolescente víctimas de, de violencia. Sabemos, la investigación ha, ha constatado que sus efectos varían. Grandemente en función de cuatro factores. Primero, la edad y estatus evolutivo la edad del niño y el momento evolutivo en el que se produce la situación. Así, como hemos señalado, existen periodos de mayor vulnerabilidad a los efectos potencialmente negativos de la victimización, como el caso de la temprana infancia. Esto, sin embargo, el que hay que tener mucho cuidado no significa que otros periodos evolutivos eh, posteriores, como por ejemplo la adolescencia, no sean vulnerables. Distintos autores han llamado la atención sobre la falsa creencia de que los y las adolescentes están más protegidos frente a los efectos de la violencia interpersonal y nada más lejos de la realidad. Particularmente para aquellos adolescentes que con frecuencia entran en contacto con el sistema judicial y de protección en ocasiones como víctimas y en otras ocasiones como victimarios. Repito, para adolescentes para los que la experiencia de victimización no es algo puntual. Sino una condición vital permanente, algo que mencionaremos también un poco más adelante. El efecto de la violencia en los niños también depende del tipo, frecuencia, duración y severidad de la violencia. Y aquí la investigación es clara en el sentido de que la violencia sexual y la negligencia, la violencia más frecuente, la violencia más persistente y cuanto más severa sea, eh, provocan más daño o tienen, presentan mayores secuelas para los niños. También sabemos que el impacto de la violencia en los niños está relacionado con la relación del niño con el, con el perpetrador. Y la investigación nos indica que a medida de que la relación es más cercana, el impacto psicológico en las víctimas es mayor. Y por último, sabemos a través de la investigación que el daño en el niño, el impacto de la violencia, está también relacionado con cómo el niño percibe la experiencia. Y sabemos que los efectos más negativos se producen cuando los niños, niñas y adolescentes experimentan sentimientos de culpa, vergüenza o estigmatización, algo que, por ejemplo, sucede frecuentemente en la victimización sexual. A la hora de interpretar esto hemos de tener en cuenta eh, también algo muy importante, y es que los niños víctimas de violencia a menudo sufren también no solo otros tipos de victimización, sino otro tipo de experiencias adversas o dificultades en su entorno. Por ejemplo, violencia doméstica, problemas de salud mental o adicciones en las figuras parentales, pobreza, que han hecho difícil... Si no imposible, a los investigadores, separar el impacto estricto de la violencia y el impacto de esas otras circunstancias adversas. Bien, la evidencia también nos dice que muy frecuentemente los niños, como hemos comentado anteriormente, son víctimas de distintos tipos de violencia. Esto es más la regla que en la excepción. Raramente un niño o niña adolescente es víctima de un solo tipo de violencia. Puede ocurrir, pero esta es la excepción. Los estudios llevados a cabo hasta el momento en países de nuestro entorno y algunos eh, estudios también realizados en nuestro país, particularmente por el equipo de la profesora Noemí Pereda, como he señalado anteriormente, muestran que los niños, niñas y adolescentes que experimentan una forma de victimización tienen entre dos y tres veces más riesgo de experimentar otras formas de, de violencia a lo largo de su infancia y adolescencia. Esto es lo que conocemos como polivictimización fenómeno definido como la vivencia de múltiples experiencias de victimización en diferentes episodios. Y como hemos dicho antes, para algunos niños, niñas, adolescentes que tenemos en las escuelas, que los tenemos frente a nosotros, la experiencia de victimización no es un suceso puntual, sino una condición vital crónica. Los estudios sobre los efectos acumulativos de la violencia muestran que haber sido víctima de distintos tipos de violencia interpersonal durante la infancia y adolescencia se asocia a unos efectos mucho más devastadores que la experimentación de una única tipología de violencia por sí misma, aunque sea repetida. Además, se ha constatado que existe un efecto dosis-respuesta en las consecuencias adversas de la polivictimización, de forma que a medida que el niño ha sido objeto de más situaciones, de más tipos de victimización, más graves son las secuelas. El impacto, sabemos a través de la investigación que el impacto de la polivictimización en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes parece ser enorme. Son múltiples los estudios que han encontrado niveles elevados de malestar psicológico y una amplia variedad de trastornos psiquiátricos en estos niños, niñas y adolescentes, incluido trastornos mentales en el estado adulto. Las investigaciones han relacionado la polivictimización tanto con sintomatología internalizante, como quejas somáticas, aislamiento, depresión, ansiedad, trastorno postraumático, baja autoestima e incluso ideación y conducta suicida y autolesiva, y también con sintomatología externalizante, particularmente con conducta agresiva y conducta antisocial y delictiva. Las polivíctimas. También muestran más problemas de atención y aprendizaje, dificultades en las funciones sensoriomotoras, en el procesamiento de la información, en la memoria verbal y autobiográfica, en la regulación de las emociones y en el vínculo con otras personas. A su vez, sabemos que la polivictimización precipita o contribuye el desarrollo de trastornos afectivos, de ansiedad, trastornos psicóticos, problemas de conducta alimentaria, abuso de sustancias, conducta posicionista desafiante y trastornos de la personalidad. Esta multiplicidad de síntomas que se presentan de manera conjunta, y probablemente vosotros y vosotras ya hayáis oído hablar de ello, es, refleja lo que se denomina trauma frecuente, trauma complejo, perdón, muy frecuente, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. ¿Cuáles son, ¿Qué sabemos sobre los factores de riesgo, sobre las causas eh, del, de la victimización eh, de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes? Pues realmente sobre las causas yo diría que no sabemos nada. Sabemos cuáles son los factores de riesgo o factores asociados. Sabemos que hay algunas circunstancias que incrementan la probabilidad de ocurrencia de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y esto es lo que denominamos factores de riesgo. por lo tanto, no sabemos cuáles son sus causas. sabemos que no hay una causa única. ¿eh? lo que sí sabemos son que hay determinadas circunstancias que favorecen la aparición de las situaciones de, de violencia. y sabemos algo bueno, que es algo, algo muy común, a eh, problemáticas de índole psicosocial. y es que eh, no obedece a una, a una única causa, sino que la violencia hacia los niños normalmente obedece a múltiples causas que se pueden situar en distintos niveles. Estaríamos hablando de los niveles del modelo ecológico sistémico que seguro que eh, vosotras y vosotros conocéis, conocéis bien. La investigación ha identificado dentro de este modelo ecológico sistémico factores individuales que afectan al perpetrador y a las víctimas relacionados con la violencia. Eh, han identificado también factores familiares y relacionales asociados a la violencia, factores que se sitúan en el contexto de la familia y de la víctima, el perpetrador, factores comunitarios que potencian eh, la aparición de la violencia y factores de tipo macro, eh, factores sociales o factores macroeconómicos. En la página web que les he referido en, de la Organización Mundial de la Salud se presenta un listado y eh, se presenta la evidencia acerca de algunos de estos, de estos factores que son múltiples. Eh, y en cada caso particular habría que analizar cuáles de ellos, qué combinación de estos factores están implicados para la génesis de la, de la violencia. Algunos datos que nosotros podemos observar es, por ejemplo, que sabemos, como ya hemos mencionado, que hay algunas características de los niños, niñas y adolescentes, que les hacen más vulnerables a ser objeto de violencia. Ya hemos mencionado, por ejemplo, los niños del colectivo LGTBI, que la investigación nos muestra que son 3,9 veces más. Eh, propensos a ser objeto de violencia que los niños que no son no pertenecientes a este grupo o los niños con discapacidad intelectual que están en 2,7 veces más eh, probable que sean objetos de, de violencia o los niños por ejemplo que presentan problemas significativos de, de conducta con respecto a las características esto en el caso de la violencia intrafamiliar de las características de los perpetradores de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Sabemos que la baja autoestima, el, los eh, embarazos no deseados, los déficits en el, el control de impulsos o los síntomas severos de malestar psicológico o trastornos mentales o neurológicos también eh, constituyen factores de riesgo para la violencia. Sabemos también en relación al, al entorno familiar que eh, la ausencia de alguna de las figuras parentales, que las dificultades en la relación padres-hijos, las dificultades generales en la relación entre los miembros de la familia o la presencia de violencia en el entorno familiar también están relacionados con la violencia hacia, hacia los niños. Y sabemos también que eh, las comunidades, los entornos comunitarios donde hay eh, mayores índices de violencia en la comunidad o mayores índices de de marginación también son entornos que favorecen la aparición de situaciones de violencia hacia, hacia los niños. La pobreza está muy relacionada con la violencia hacia la infancia y adolescencia, aunque, eh, por supuesto, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sobre todo algunos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, no es exclusiva y no está relacionada con la deprivación económica. Pero sí sabemos que la deprivación económica favorece la eh, aparición de eh, síntomas de malestar psicológico en los, en, dentro de los miembros de la familia, y eso sabemos, la investigación ha constatado que está relacionado con una mayor probabilidad de aparición de situaciones de violencia dentro del entorno familiar. Pero sabemos también, afortunadamente, la investigación así nos ha constatado, que. Eh, también podemos identificar factores protectores, es decir, algunas circunstancias que pueden, aun a niños que están viviendo en entornos eh, familiares o que tienen características de riesgo tanto individual como en su entorno familiar o en su entorno social, sabemos que hay algunos factores que pueden protegerles de la influencia negativa de estos factores y protegerles de la victimización. Y entre estos factores protectores... Uno de los que aparece eh, con mayor rotundidad en la, en la investigación es la disposición de figuras de vinculación, figuras adultas de vinculación positivas en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y esas figuras pueden ser distintas, pueden, puede, este papel puede ser ejercido por distintas personas, incluyendo los profesionales del ámbito escolar. Voy a mencionar ahora algunas eh, cuestiones, algunos comentarios en relación a, la, a la, algunas particularidades de la violencia sexual. La violencia sexual, eh, como eh, creo que comentaron, que se comentó en la, en la reunión de ayer, eh, incluye muy distintos tipos de, de situaciones, incluyendo las situaciones más eh, clásicas, por decir así, de agresión sexual, como otras situaciones como los matrimonios forzados, grooming, las situaciones de turismo sexual, explotación sexual, tráfico trata. Eh, para eh, explotación sexual, exhibicionismo, acoso sexual electrónico, prostitución, utilización de los niños para la prostitución o pornografía infantil. Que la prostitución, ya no hablamos, en realidad no hablamos de prostitución infantil, sino que se habla de explotación sexual infantil. Estas serían las, bueno, los, los eh, grandes tipos de situaciones o distintos tipos de situaciones que se engloban dentro de la denominación, eh, dentro de la violencia sexual. Pero déjenme también déjenme también que llame la atención sobre otras situaciones que están recogidas en la última modificación de la, de la ley, en la Lopidi, del año 2021, que hace referencia también que no las califica directamente como violencia sexual, pero, bueno, dependiendo de la gravedad las puede calificar, pero que eh, las incluye como situaciones dañinas para, para los niños. ¿no? Y se refiere a mutilaciones. Esto, obviamente, son situaciones de violencia sexual o mutilaciones o daños físicos o intención de causarlos en órganos de claro significado sexual. Y esto incluye no solo la mutilación del clítoris labios menores o mayores, sino también mutilación de mamas o presión con objetos que impidan su crecimiento similar. Pero además de estas situaciones incluye también la hace referencia a la LOPIBI, a la no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales del niño o niña adolescente o de manifestaciones sexuales normales a la edad y condición del niño y hace referencia también a las terapias de aversión o conversión a niños, niñas y adolescentes pertenecientes al colectivo LGTBI. Centrándonos en estas situaciones, en estas que, que nos referimos aquí, eh, lo que nosotros sabemos y la investigación nos, nos indica como datos significativos, sabemos que cerca de la tercera parte de la violencia sexual a adolescentes y jóvenes, ahora estamos hablando de adolescentes y jóvenes, no a niños y niñas, es cometido por otros adolescentes y jóvenes. Y sabemos también que la mayoría de perpetradores de violencia sexual no son pedófilos. Aquí tenemos que distinguir, es importante distinguir entre pedofilia. Y pederastia. El trastorno pedofílico que está recogido en el DSM-5 es un trastorno psicopatológico recogido en esta, en esta clasificación, pero la mayoría de perpetradores de violencia sexual no tienen un trastorno de, pedofílico de, de salud mental. Por supuesto, son personas que, son, que tienen atracción sexual por los niños, niñas y, y adolescentes, además de otro tipo de de circunstancias, pero no presentan un trastorno de, de salud mental. Eh, sabemos, eh, y los datos, como hemos señalado antes, también lo avalan, que las personas abusadoras, las perpetradoras de violencia eh, sexual, se acercan de forma prioritaria a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. ¿Y quiénes son estos niños? Los niños eh, que no disponen de figuras protectoras en su, en su entorno. Los niños que pueden ser más manipulables y los niños con discapacidades intelectuales. Hay datos, hay investigaciones realizadas que indican que en el caso de la violencia sexual, los niños, y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tienen hasta 10 veces, un riesgo 10 veces mayor que los niños sin discapacidad intelectual de ser víctimas de violencia sexual. Volvemos nuevamente a la cuestión de que hay niños, de, deberíamos prestar especial atención. Deberíamos prestar atención a todos los niños, niñas, adolescentes porque todos son potencialmente eh, vulnerables a ser víctimas de violencia, pero dentro de ellos hay algunos colectivos, como vemos, que se encuentran en un riesgo significativamente mayor y ante los que eh, tenemos que estar especialmente alertas. Los, lo que nos dice la investigación es que, eh, de manera consistente, es que en la mayoría de casos el perpetrador de la violencia sexual es una persona del entorno del niño, no son desconocidos. Solo en aproximadamente el 15% de los casos es una persona desconocida. Otra de las cuestiones que sabemos en relación a la violencia sexual es que una de las particularidades de este tipo de violencia hacia los niños es que en la mayoría de casos el perpetrador, desde la posición de superioridad y poder en la que se sitúa, consigue la implicación de la víctima y que la víctima mantenga el silencio. En ocasiones lo hace con amenazas, pero en la mayoría de casos no le es necesario, sino que lo que utiliza es la manipulación, la presión o el engaño. No es necesario, no les es necesario a los perpetradores utilizar la violencia física. De esta forma, la víctima, que es manipulada, ya encontrarse entrampada en una trampa, sintiéndose cómplice, colaboradora. Y culpable de la situación de abuso. Esto es lo más dañino de la violencia sexual y es lo que motiva que la mayoría de víctimas de este tipo de violencia no lleguen a revelar nunca lo sucedido y que algunas incluso, incluso no lleguen a reconocerse como víctimas. Estudios, los estudios realizados, muestran que aproximadamente el 75% de los hombres y mujeres víctimas de violencia sexual no hablaron con nadie sobre esta situación durante su infancia. Este retraso, este silencio o este retraso en la, en, en, en la revelación de la violencia sexual es más frecuente cuando la relación entre el perpetrador y el niño o niña adolescente es más cercana, cuando el niño o niña no dispone de figuras parentales de apoyo y en niños y niñas de edades inferiores a 10 años. Por otra parte, también se ha encontrado que es frecuente que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual se retracten una vez realizada la revelación. Distintos estudios han encontrado porcentajes cercanos al 25% de casos de violencia sexual probada donde el niño se, se retracta tras la revelación inicial. Y esto puede deberse a amenazas, a miedo sobre las consecuencias de la revelación, lealtades familiares, etc. La victimización sexual en la infancia y adolescencia se ha relacionado en los distintos estudios con un amplio rango de problemas psicológicos de salud e interpersonales en la infancia, en la adolescencia y en la madurez, que incluyen, entre otros, desconfianza generalizada, el mundo es percibido como un lugar negativo, una percepción negativa de sí mismo, una percepción de culpa, de ser una mercancía defectuosa. De no ser merecedor o merecedora de amor. Se ha relacionado también con sintomatología depresiva y ansiedad, con ideas, intentos de suicidio. Se ha relacionado también con trastorno por estrés postraumático, muy frecuente en este tipo de víctimas y que implica el trastorno por estrés postraumático, entre otros, la re experimentación repetida e incontrolada de la situación traumática, del miedo asociado a esa situación, hipervigilancia e hiperreactividad. También, la violencia sexual se ha encontrado, se ha constatado que está asociada pro, a problemas de comportamiento en los niños, niñas y adolescentes y problemas en la conducta sexual. Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia sexual, aunque no solo las víctimas de violencia sexual, también, por ejemplo, las víctimas de violencia, de maltrato físico en la familia lo muestran, aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia sexual muestran problemas en la conducta sexual que esto incluye preocupación excesiva por temas sexuales, sexualización de las relaciones, límites inadecuados, masturbación compulsiva, implicación en contactos sexuales con iguales, conductas sexuales precoces o conductas sexuales de riesgo. Además, y esto es muy importante, la victimización sexual en la infancia y adolescencia también se ha relacionado con un mayor riesgo de victimizaciones posteriores, tanto victimizaciones sexuales como de otra índole. En relación a este tema, eh, sin embargo, sabemos que el efecto de la violencia sexual en, en los niños está moderado por diferentes distintas variables, incluidas las propias características de la violencia sexual, como ya hemos mencionado antes, en la medida en la que el perpetrador eh, de la violencia es una persona más cercana para el niño, en la medida en la que la violencia es más frecuente, es más intensa. Eh, eh, es eh, más probable que suponga secuelas eh, significativas negativas en los niños. En segundo lugar el efecto o las consecuencias de la violencia sexual en los niños est eh, están asociadas a, o están moderadas por la presencia de factores de vulnerabilidad del propio niño o de su entorno en la medida en la que el niño o su entorno presentan otros factores de vulnerabilidad las eh, secuelas de la violencia sexual se multiplican. Y, por último, las secuelas de la violencia sexual están relacionadas con la respuesta y apoyo que el niño recibe de su entorno. En la medida que la respuesta eh, sea positiva por parte del entorno y el niño reciba apoyo por parte de su entorno más cercano y de las personas significativas que le rodean, incluyendo el entorno escolar y de las instituciones que intervienen con él, las secuelas de la violencia sexual disminuirán. Es importante también que eh, tengamos en cuenta, y eso lo, lo, lo veréis vosotros, que eh, hay niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que pueden no manifestar secuelas aparentes de daño a corto plazo. Esto no solo sucede con las víctimas de violencia sexual, sino también puede suceder con las víctimas de otros tipos de violencia. Pero, entonces, a corto plazo no aparecen secuelas aparentes de, de daño, pero el daño emerge en momentos posteriores. Es lo que se denomina el efecto durmiente. En estos casos, los síntomas aparecen más tarde, incluso pueden, pueden aparecer muchos años después como consecuencia de algún estímulo que actúa como disparador o desencadenante. Por ejemplo, al tener hijos, cuando los hijos llegan a la edad... En que se produjo el, la violencia sexual, volver a ver al perpetrador en algún sitio, escuchar algún testimonio en los medios de comunicación, por ejemplo, retornar a algún lugar. En otras ocasiones también sucede que la carga traumática de la violencia sexual es tan intensa que el niño ni niño adolescente pone en marcha como mecanismo de defensa un proceso dis disociativo con el que aleja el recuerdo de la victimización de su mundo consciente. Es lo que se conoce como amnesia disociativa y que en algunos casos sucede, en los casos más traumáticos. Sin embargo, esta disociación, esta, esta desaparición, ¿eh? este alejamiento del recuerdo, de la victimización del mundo consciente, no elimina la huella que queda bajo la piel del evento traumático. La huella de las sensaciones físicas o emocionales asociadas a dicho evento, que pueden retornar en forma de flashbacks, pesadillas, u otras relaciones u otras reacciones incontrolables en el futuro. Bien. Llegados a este, este punto, si os parece, voy a hacer una... Un, un parón en la, en la presentación y podemos volver a retomar los temas. Eh, yo quisiera hacer una, una recopilación de las preguntas o de los comentarios que han ido, han ido surgiendo y podemos profundizar más, si os parece, en, en las cuestiones que hemos, que hemos abordado hasta ahora. Yolanda. Sí estoy yo estaba apu apuntando. apuntando, estaba apuntando. apuntando. Eh, ¿Se, me oye, ¿Se me oye bien? Sí. sí. Sí vale, sí. Yo lo si como con eco. Ya. ¿Y por qué? No tengo ni idea. Ahora bueno, no. Ahora que... vale. Eh, leo alguna de las preguntas o comentarios eh, que se han hecho. Eh. Por ejemplo, sería interesante saber cómo discriminar los casos de niñas y niños con malestar psicológico de las niñas y niños con malestar psicológico derivado de la violencia sexual. Eh, luego, otra cosa que han apuntado, por ejemplo, ¿no creéis que.? ¿Cómo? Se ¿Cómo? Eh, a ver un momentito, ¿puedes eh, repetir cómo.? Sí, repito, sería interesante sí. saber cómo discriminar los casos de niños y niñas con malestar psicológico. Con de, malestar de, psicológico quieres decir derivado de otros factores. Claro, de, de, de ah. un malestar psicológico de, del que está relacionado con la violencia sexual, ¿no? Porque ahí empiezas a oír cosas y la gente pues empieza a alarmar, ¿no? Diciendo, oye, pues a ver si realmente este caso puede estar unido con, con el tema de violencia sexual. ¿Hay alguna forma de, de discriminar cuando es un malestar psicológico debido a otras causas o, o pueda ser relacionado con esa violencia sexual? Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, a, 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 se apunta también, y en esto yo estoy de acuerdo, ¿no creéis que desde que se notifica hasta que realmente eh, el niño o niña se encuentra en un entorno seguro pasa demasiado tiempo? A mí me parece que sí y es angustioso. ¿no? y luego otro tema también que se pone es que el acompañamiento a las víctimas es una cosa pendiente como que no lo hay no ni delante y después tampoco o sea no sé qué puedes comentar igual sobre estas cosas que están añadiendo ahora vale bueno empiezo por por estas vale uh -huh. eh... Espera, la segunda cuestión era tiempo, o sea que eh, su, pasa excesivo tiempo desde, que se, desde det... que se notifica hasta que esa persona está, eh, ese niño, niña o adolescente está en un entorno seguro. Y, y claro, eh, va unido al otro comentario que ha hecho, que es el tema de cómo se le hace ese acompañamiento o demás. ¿no? Vale. Bueno, en relación a. A, a la. A la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo diferenciar eh, en un niño, no, niña o adolescente que nosotros detectamos que tiene eh, síntomas de malestar psicológico, como los que yo me he referido? ¿eh? Eh, ¿Cómo eh, determinar si eso a, eh, obedece a una situación de violencia sexual o de violencia, otro tipo de violencia o eh, cuando proviene de otros, de otros factores? Eh, pues eso solo se va a poder saber, o sea, no hay como he dicho antes, no hay un perfil de niño objeto de violencia, ni hay secuelas específicas. Los indicadores en el comportamiento del niño son siempre indicadores inespecíficos. Entonces, solo lo vamos a poder saber si hay una evaluación individualizada de la situación de ese niño. Lo importante en. Eh, en mi opinión, o de cara a los profesionales del ámbito educativo, es que cuando vosotros y vosotras veáis un niño que tiene síntomas de malestar psicológico, como los que yo he relatado, y luego vais a ver en la sesión eh, que va a impartir Fernando Álvarez que vais a hablar sobre los indicadores de la, de la violencia. Lo importante es eh, que dentro de vuestras, dentro de en, en vuestra mente, en las hipótesis que vosotros os planteáis, Siempre tenéis que incluir la posibilidad de que ese niño puede estar siendo víctima de violencia, bien en su familia o bien fuera de su, de su familia. Eh, a vosotros no os corresponde, a, habrá que ver en los centros escolares, esto igual podíamos debatir ahora, ¿no? Que o vosotros tendríais que, que, que aclarar. Um, ¿Quién es dentro del ámbito educativo la persona o personas o quién tendría que hacer esa exploración del niño? ¿no? Como preguntabais, ¿y quién hace el rastreo con la, con la víctima? Bueno, pues en algunos casos, eh, no sé qué recursos tenéis en el, en el ámbito educativo. Eh, dice Lourdes, dice, no podemos realizarlo, ni siquiera los expertos en salud mental lo pueden hacer y tienen más herramientas que nosotros. Sí, eso sí que se hace. Eso hay que hacerlo. Cuando un niño tiene síntomas de malestar psicológico, hay que explorar cuál es el origen de esos síntomas. Y dentro, lo que, el mensaje que yo os quiero trasladar es que dentro de esas hipótesis, quien evalúa, evalúe quien lo evalúe, un equipo de salud mental, un equipo de servicios sociales, un equipo dentro del ámbito educativo, que yo entiendo que los profesionales del ámbito educativo tenéis que llegar hasta un sitio. No podéis, eh, cuando ya haya sospechas más específicas de que pueda haber, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ya el caso deberá ser notificado a los servicios sociales para que ellos lo, lo evalúen. Pero siempre tenéis que contemplar la hipótesis de que puede deberse. Eh, puede de, de, no, no, puedo hacer, no puedo atender todo el chat porque es que me, me mareo. <laughs> eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, que siempre lo importante es que tengáis en mente esa posibilidad, la posibilidad de que eh, eh, pueda deberse a, a una situación de violencia y eso hay que explorarlo. Ahora, ¿quién lo, quién lo explora? Pues eso habrá que ver en, en cada caso. Yo creo que vosotros eh, tenéis en la última sesión de este, corrígeme si me equivoco, Yolanda, pero creo que en la, que en la última sesión. Eh, no sé si en la última o en la siguiente también, ¿no? Cuando se habla de eh, estas nuevas figuras que van a entrar sí. en los dos. Una, eh, sí, hay unos eh, ¿cómo se llama? Un protocolo como nuevo relacionado con, con este tema. Igual exacto. también es importante el, el, el decir que no tenemos que asumir todos los trabajos nosotros y que tampoco podemos ir haciendo interrogatorios eh, profundos. O sea que. Exacto, exacto. No, no, eso es muy pata. efectivamente, eso es muy importante. Entonces, es mejor no tocar. O sea, el, el educador o los profesionales del ámbito escolar no son quienes tienen que hacer la exploración del niño. Habrá que ver quién es el profesional o profesionales que están habilitados para, para ello. Y a veces sí que es posible que si, por ejemplo, el profesor o la profesora es una persona de confianza para el niño, la persona o el equipo que va a hacer la exploración de ese niño utilice al profesor como medio para explorar a ese, a ese niño o niña. Pero desde luego tiene que quedar clarísimo, y eso lo veréis en, en las siguientes sesiones, que no es papel. De los profesionales del ámbito educativo explorar eh, a qué se deben los problemas de malestar psicológico de un niño y hacer la exploración de si puede deberse a una situación de violencia o una situación de violencia eh, sexual, pero eso lo vais a tocar en, en siguientes sesiones. Eh, exacto, decís, bueno, eso, eh, como os digo, quedará, quedará claro en otras en otras sesiones, ¿no? Luego, respecto a, ¿ha habido otros comentarios? Eh, no efectivamente, es decir, si no somos profesionales podemos meter la pata, efectivamente, tiene que ser el experto, eso es. Eh, otra cuestión que habéis planteado es que, hay, tengo que disculparme porque no hablo euskera, eh, por lo tanto, no, no entiendo los mensajes en... En Euskera, ¿vale? Las otras cuestiones que habéis planteado es que eh, decís es que pasa eh, demasiado tiempo desde que se notifica hasta que se protege al, al niño y que puede no haber acompañamiento a las víctimas. Bueno, la verdad es que el sistema de protección, el engranaje ¿no? de todos los sistemas y servicios que intervienen en casos de violencia a la infancia y adolescencia, eh, está lejos de ser perfecto. ¿Mm? El sistema judicial está lejos de ser perfecto, el sistema de servicios sociales está lejos de ser perfecto, y es, pero es cierto también, siendo eso así, ¿eh? que a veces, eh, bueno, en los casos, normalmente en los casos realmente urgentes, sí que se actúa de manera rápida y ágil. ¿eh? Pero es cierto que hoy día. Eh, la, todavía eh, tenemos muchos, o tenemos, o el sistema que atiende a estos niños, niñas y adolescentes tiene muchos aspectos a, a mejorar. Pero también es cierto, eh, como en los últimos años, y analizamos cuál ha sido la evolución en los últimos años, que las mejoras en el sistema de protección a la infancia y adolescencia han sido notables. Entonces, efectivamente. Eh, hay que seguir trabajando para reducir los plazos de tiempo, hay que seguir trabajando para reducir o para incrementar el apoyo, el acompañamiento a las, a las víctimas. Es eh, importante también o necesitamos mejorar la coordinación entre instituciones, la coordinación entre el ámbito educativo, entre servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, el sistema judicial, eh, los servicios de salud mental. Eh, efectivamente, hay muchas necesidades de mejora, pero la línea de avance es. es o sea, la línea está ya, está ya marcada y las necesidades de mejora están claramente identificadas. También ponían, por ejemplo, que hay algunas de las posibles víctimas que ni son conscientes de que lo son, ¿no? Pero muchas veces es que igual si ese tema, como es delicado, no se toca para nada en toda la escolaridad, pues nunca van a saber que pueden ser ellos víctimas, ¿no? O sobre eso que, que no se nos puede... Efectivamente. Algo... Eh... Muchas víctimas, sobre todo cuando los niños son, por ejemplo, en, en el, la victimización sexual, ¿no? eh, muchos niños cuando son pequeños no son conscientes de que ellos están siendo, de que son víctimas de, de violencia sexual. ¿no? Y es cuando mmm, van creciendo, a partir de los 10, 11... 12 años, cuando se dan cuenta que eso que les está pasando no es lo que les pasa a sus compañeros y, y compañeras, y cuando empiezan a tomar conciencia de que lo que les está sucediendo no es eh, normal ¿no? y que, que tienen algún problema. O, por ejemplo, en los casos de, de explotación sexual a menores, hay niños que no son conscientes de, de la situación de explotación sexual. ¿no? Entonces, es importante, es vital. Eh, hablar a los niños de estas situaciones, de estas circunstancias, para que ellos puedan pedir ayuda si sí, de ahí los programas de prevención o de fomento de la detección y la notificación de las situaciones de violencia a la infancia parten de programas o una de las vías en las que se trabaja es proporcionar información a los niños de estas situaciones de que estas situaciones eh, ocurren y el apoyar a los niños para que hablen con alguien de lo que les está pasando y para que pidan ayuda porque hay, como veíamos dentro de la de ese iceberg. Hay muchos casos de niños que hoy día, a fecha de hoy, están siendo victimizados, están sufriendo situaciones de violencia y que no están siendo ayudados porque nadie conoce su situación. Y a diferencia de otros problemas, lo que sucede con, con la violencia hacia la infancia es que los perpetradores no van a informar de lo que está sucediendo, no van a ir a los servicios o no van a ir donde los profesores no van a ir a servicios sociales para decir yo estoy abusando sexualmente de un niño o yo estoy agrediendo físicamente a un niño o niña adolescente no van a ir y por otra parte los niños víctimas de, de violencia tienden a ocultar lo que lo que les ocurre además de no saber eh, a dónde tienen que ir qué es lo que pueden hacer eh, para recibir ayuda y es importante informar a los niños ¿eh? De, de todo esto para que puedan, pueda iniciarse un proceso de, de, de ayuda y de apoyo. Efectivamente, cuando aquí hay un, un comentario que dice, eh, hacer caso a los niños siempre, no pensar que lo están inventando. Efectivamente, las alegaciones falsas de violencia o las alegaciones falsas concretamente de violencia sexual realizadas por, niño, son, por niños son prácticamente inexistentes. Entonces, hay que creer a los, a los niños y si un niño hace una manifestación o se hace una manifestación de una posible situación de violencia, inmediatamente hay que, hay que actuar. Decís, a veces lo hacemos... O sea, pensamos que están eh, inventándolo por no meternos en el lío o por cre que creemos que mienten. La mayoría de niños, niñas, adolescentes no mienten. Y si un niño, niña adolescente estuviera mintiendo sobre esa situación, también está reflejando que ese niño eh, padece un problema importante. Ahí dicen: "En hogares de diputación el abuso es más frecuente, pero no se conocen los casos hasta que son adolescentes". No entiendo qué quiere decir esto. En los centros de diputación, que es lo que hemos estado hablando antes, son centros residenciales donde están eh, niños, niñas y adolescentes que han tenido que salir de su familia como medida de protección. Normalmente estos niños están fuera de su familia porque han sufrido de una situación de violencia intrafamiliar grave o porque sus padres o progenitores, sus padres o, o cuidadores están imposibilitados temporalmente. Para cuidarles. Y es cierto, lo hemos mencionado antes, que los niños que están tutelados por la administración pública, en nuestro caso los que están acogidos en, en centros de acogimiento residencial, son niños también particularmente vulnerables a la victimización. Son niños que han sido victimizados en su familia y eso les coloca en riesgo, eso lo hemos mencionado antes, el haber sido víctima de un tipo de violencia, coloca a los niños en riesgo de ser revictimizados. Y hay investigación clara de que los niños que están en centros de, de protección, por haber sido objeto de violencia en su familia, son niños que están en mayor riesgo de ser revictimizados fuera de su familia, de sufrir eh, victimización eh, sexual o victimización de otro tipo por parte de otros adultos y por parte de sus iguales. Es un, ese es un dato. Eh, muy eh, claro y, y muy serio. En las escuelas nos sentimos impotentes, damos aviso a los servicios sociales y no hay respuesta. Bueno, eh, eh, a ver, esta, esa generalización no es así: la de damos aviso a los servicios sociales y no hay respuesta. Sí es cierto, como he dicho antes, que los servicios sociales. Eh, hoy día tienen eh, muchas necesidades de mejora. ¿vale? Eh, pero no es cierto que los servicios sociales no respondan en todos los casos. ¿eh? Y si los servicios sociales no responden, ¿no? lo que nosotros tenemos que hacer es actuar para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y es levantar la voz y protegerles e insistir para que los servicios sociales cumplan la función, la labor que tienen que hacer que no son ellos los únicos responsables del bienestar de los niños, pero los servicios sociales tienen que actuar y los servicios sociales tienen que actuar en unos plazos de tiempo determinados. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a los servicios sociales para que cumplan las responsabilidades que tienen asignadas. Y bueno, pues eh, no siempre las cosas funcionan como, como deberían, pero no es cierta la afirmación de que los servicios sociales no actúan nunca. Y si puede haber actuaciones equivocadas en los servicios sociales. Puede haberlo, sí. Eh, lo que a veces pasa también, igual su ritmo de trabajo tiene unos protocolos y una forma de, de actuar eh, que cuesta mucho al profesorado entender que claro, son temas súper delicados y todas las... Eh, observaciones que tienen que hacer y tal llevan su tiempo. Y yo bueno, me ha pasado ¿no? que no, el profesorado le cuesta entender, o sea, parece que tienen que tener la varita mágica para solucionar el problema rápido y, y no es así. No sé, es mm. complicado. Y mm. luego hay mucha diferencia entre territorios históricos. ¿eh? Por ejemplo, en Álava yo creo que el tema de servicios sociales hay bastante coordinación o, bueno, igual también el, el tema se va complicando y se han tenido que suspender, pero antiguamente había coordinaciones con todos los centros trimestralmente. Hoy en día la cosa se va complicando, igual se ha reducido un poquito y también hay dos trabajadoras, que lo están poniendo en el, en el chat, eh, dos trabajadoras sociales, eh, incluidas en el Berritxegune, que hacen un trabajo muy importante de asesoramiento a los centros y saber qué pasos tienen que seguir y demás. ¿eh? O sea, que depende del territorio histórico. Los servicios sociales municipales y los, y los servicios sociales de las diputaciones forales eh, han mejorado mucho en los últimos, yo diría que en los últimos 20-25 años, la mejora ha sido muy, muy, muy significativa. Y nosotros en el País Vasco, por ejemplo, podemos afirmar sin ningún tipo de dudas de que la dotación de, de recursos, de que la formación de los profesionales y que los servicios de apoyo que hay para los niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones de violencia y sus familias están muy por encima de la media de otras comunidades autónomas. Repito que hay mucho que mejorar. Eh, pero yo creo que sí, que podemos afirmar eh, que, bueno, que tenemos una dotación de equipos y de profesionales pues, con un nivel de preparación destacable, pero reconociendo que, que las cosas no son, no son perfectas. ¿Mm? Eh, voy a... Ir hacia arriba, que he visto algunos algunos comentarios. Yolanda, ¿tú has visto algún algún otro eh, relevante? Más o menos en estos, no tanto, porque van un poquito el tema igual que se va perdiendo en DBH y en y en bachiller, o sea, que, eh, que, eso, que es algo que por desgracia se va perdiendo con el paso del tiempo, sobre todo en secundaria y en, y en bachiller, lo de estar igual más pendiente del, del alumnado. Mm. hay una persona que dice en nuestra escuela hubo unos niños, tres hermanos a los que los padres les dejaron la escuela por la mañana y no volvieron a casa ese día cuando hay evidencias es muy rápida la protección ahí es lo que decía antes que la intervención protectora en los casos de urgencia ¿eh? la intervención es inmediata nosotros tenemos una legislación que habilita a los servicios sociales a actuar de manera inmediata y en estos casos la intervención la actuación suele ser urgente ¿eh? Eh, Alguien dice, en esta sesión hay información muy interesante que no veo en la presentación, tipo esquema. ¿Podrías recomendar libros, formaciones para profundizar en este tema? Bien, os incluiré, entonces, ¿eh? documentación. Ya os van a, os van a proporcionar también otros, otros documentos o textos, pero añadiré para que subáis al, al aula virtual eh, ¿vale? documentación de... De ampliación. El problema que tenemos es que hay muchas cosas, hay mucha documentación que es muy buena, pero la documentación está en inglés. En español, bueno, en español tenemos cosas, cosas buenas que ya os voy a, a, a seleccionar. Eh, según un estudio de Félix López, entre el 20 y el 30% de las víctimas siguen con su vida eh, cotidiana. Me imagino que estás hablando de eh, abuso sexual sin que haya cambios significativos. La detección me resulta muy complicada, por eso debemos estar muy atentos. Sí, como he dicho, eh, eh, la mayoría de víctimas, en este caso, eh, de, la, de la violencia sexual, por esas particularidades de las que hemos hablado, de que en la mayoría de casos el perpetrador de la violencia sexual es una persona del entorno de los niños que utiliza la manipulación en trampa al niño, niña y, y adolescente. Eh, en ese caso, la utilización de la, de la manipulación hace que el niño, por sentimientos de culpa, de estigmatización, por la, decíamos, Puede haber en algunos casos amenazas. Los niños no revelan, la mayoría no hablan con nadie durante la infancia y adolescencia de lo que les ha sucedido. Hablamos de porcentajes de estudios realizados con población general, del 70 o 75% de las víctimas no hablan con nadie durante su infancia y adolescencia. Y los estudios también indican que. Eh, la, las edades en las que tiende a desvelarse o el niño niño adolescente tiende a, a desvelar que está sufriendo violencia sexual es a partir, como hemos dicho, de los 11-12 años y sabemos también, los estudios nos dicen que en muchas ocasiones la, los niños eh, víctimas de, de violencia sexual a quien lo refieren no es a un adulto sino es a un compañero o compañera, a uno de sus iguales. Pues de ahí, nuevamente, la importancia de todo el desarrollo de programas dirigidos al fomento de la detección y notificación precoz, donde no solo se les dice a los niños que pueden estar siendo víctimas, si a ti te está pasando esto, pide ayuda eh, para fomentar o sacar a la luz esos casos que están en el por debajo del, del iceberg, sino también dentro de esos, de esos programas eh, de... Eh, fomento de la detección y notificación, que suelen tener eh, otro un objetivo también asociado preventivo, se trasladan mensajes a los niños de que si conoces a un compañero o a otro niño niña adolescente que puede estar sufriendo ese tipo de situaciones. Eh, informa a estas personas porque esas personas le pueden ayudar entonces los propios, trasladar mensajes o a sea, formar a los profesionales para que los, como estáis ahora, ¿no? en estas sesiones para que vosotros abráis los ojos ¿no? y dentro de, tengáis eh, siempre mmm, la, la posibilidad en mente cuando veáis a un niño que tiene dificultades eh, siempre tenéis que pensar que puede haber detrás no necesariamente, pero puede haber detrás una situación de de violencia, también otro de los objetivos, otra de las maneras de estrategias para abordar el problema de la, de la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes, es trasladar mensajes directos a los, a los propios niños, a las propias víctimas y a otros niños que están con ellos. Porque, como decíamos, sabemos que en el caso, por ejemplo, de la victimización sexual, eh, la, eh, el confidente, preferente, en la revelación de la violencia sexual son los compañeros, no los adultos. Y como decíais bien, a los niños hay que creerles. Cuando un niño dice algo, que algo le está, le está pasando, ahí hay que enganchar, ahí hay que, hay que coger. Los niños no mienten cuando dicen lo que les está pasando en su, en su familia. Otra cosa es nosotros, dentro de nosotros, cuando digo nosotros, digo los profesionales del ámbito escolar, ¿quién tiene que... Eh, explorar eso y hasta dónde tiene que llegar. Eso es muy importante determinarlo y lo, lo vais a abordar en las siguientes sesiones. Vosotros los profesores y profesoras no tienen que hacer una exploración de si un niño está, siendo, eh, está sufriendo victimización sexual o no tienen que hacer una entrevista al niño sobre lo que le está pasando en, la, en su familia. Lo que tienen es que actuar como profesionales de confianza para que el niño pueda pueda hablar, ayudarles a que, a que pueda empezar a hablar y en el momento en el que el niño pueda empezar a hablar, entonces proceder a su derivación a aquellos profesionales que estén específicamente preparados y que puedan hacer esa eh, recogida de información y que puedan hacer esa, esa exploración. Voy a ver. Eh, bueno, una pregunta que aparece por ahí también es, eh, bueno, una persona ve como eh, difícil el que ese coordinador de bienestar eh, pueda ser alguien del, del, del claustro, ¿no? Que sí es mejor que sea una persona eh, externa. Eh, dice que los, las contras de que sean el causto son muchos, poca formación y, y bueno, a veces que se pueden tapar los casos por, por miedo. ¿Tú crees que eso se puede extender? O, o, ¿O es una cosa que pasa o que no pasa? ¿O ver, ¿qué repites, se puede hacer para desmontar? Repite, repite. No, eh, bueno, Nerea Zurbaran pone que le gustaría saber tu opinión sobre eh, dónde tiene, de, de dónde tiene que venir esa figura nueva que se ha implantado en los centros, el bienestar emocional y, y de la protección del alumnado, si tiene que ser del claustro o tiene que ser externa, porque ya ve que en los claustros eh, pues eso, hay muchos contras, eh, que hay poca formación, es lo que se, eh, y que a veces igual se pueden tapar los casos eh, pues por miedo ¿no? a lo que, a lo que pueda salir. Pues la verdad es que no sé responder a. O sea, no, no, no sabría responder quién es la mejor persona que puede ejercer esa función. Desde luego tiene que ser una persona con formación. Y si finalmente, que no lo sé, eh, va a ser una persona del claustro, pues esa persona tendrá que tener formación específica, eh, obviamente. Y de todas formas, yo creo que es un tema que siempre ha estado en los centros y ha sido muy bien llevado por todos los orientadores o, o las consultoras o consultores de primaria. O sea, que yo creo que no es un tema nuevo, que eso ha estado ahí y normalmente se ha focalizado en esas personas. Entonces, bueno, ahora es darle como más entidad y, y bueno, dar opción a que, a que lo pueda coger alguna otra persona y, lógicamente, intentar formarles que para eso, para eso estamos aquí. Mm. Una cuestión, hay una persona que pregunta, dice, los casos de perpetradores que resulta que en un pasado fueron víctimas, ¿a qué se debe? Dice, me suele costar entender, habiendo sido víctima, sufrimiento, cómo se convierten en, en perpetradores. Eh, bueno, ese es un, un, un perfil. La mayoría, tenemos que, que decir que la mayoría de niños, niñas adolescentes que son víctimas de violencia no son, no se convierten en perpetradores de de violencia, ¿no? Hay veces hay, hay algunos autores o algunas personas que dicen, bueno, el eh, ser objeto de violencia en la infancia o ser objeto de violencia en la familia hace que o va a hacer que una persona sea también violenta con sus propios hijos, nada más lejos que la realidad. La mayoría de niños que son víctimas de violencia no perpetran ese tipo de de comportamientos hacia otros niños o hacia, en el futuro, hacia sus propios hijos o hacia otras personas. Pero sí es cierto que eh, ser víctima, como hemos, hemos hablado, de secuelas en muy diferentes. Eh, yo no lo he expuesto en detalle, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, hay evidencia constatada que ser objeto de violencia eh, grave en la infancia. Está relacionado, por ejemplo, con dificultades en las relaciones interpersonales y en la capacidad para establecer vínculos afectivos con iguales, de pareja o con los propios hijos. Está relacionado también con problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. Está relacionado con dificultades de autocontrol y agresividad. Está relacionado con problemas de salud mental y malestar psicológico con trastornos de la alimentación, con conducta antisocial delictiva y violenta, con consumo de alcohol y otras drogas, con conductas de riesgo para la salud y conductas sexuales de riesgo, con eh, una amplia variedad de eh, problemas de salud mental ¿no? y malestar psicológico. Y son esos problemas y son esas dificultades la que, las que están relacionadas con la victimización hacia, hacia otros. Entonces, lo que... Ese eh, a veces eh, llama la atención ¿no? y es algo difícil de, de, de ver eh, y a veces nos, nos sucede. Es que mmm, llega un momento que no sé si a vosotros os, os pasa, ¿no? pero con niños con, de edades inferiores que son víctimas de violencia, tendemos a verlos como víctimas, pero cuando esos mismos niños, habiendo vivido la misma situación, entonces, eh, tienen una conducta de, de agresión hacia otros, ¿vale? O conducta antisocial o conducta delictiva, entonces cambia nuestra visión hacia ellos y dejamos de verlos como víctimas para verlos como, como victimarios, ¿no? Y en realidad es el mismo niño. Nos encontramos con el mismo niño que viéndolo cinco años antes, ¿eh? nosotros lo definiríamos como víctima, y viéndolo cinco años después, ¿eh? lo vemos como victimario y en realidad es el mismo niño. Y tenemos muchos niños, niñas y adolescentes, sobre todo de las adolescentes, con conductas muy problemáticas, conductas muy de acting, muy externalizantes, consumo, conductas sexuales de riesgo, eh, conductas autolesivas, eh, agresivas hacia, hacia otros, dificultades para la vinculación, niños con fugas. Que a veces lo que vemos en esos niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo lo que digo son esos adolescentes, nos, eh, nos detenemos en su comportamiento, ¿no? Vemos lo conductual. ¿sí? Definimos a esos niños como niños malos, ¿sí? como niños agresivos, como niños violentos, como niños. Sí, pero no vemos a esos niños realmente lo que son, no vemos lo que hay debajo de ese comportamiento. Y esas son las situaciones, no me he detenido en. Eh, pero esos serían los casos más graves de, de violencia, que serían los niños que han, sido, eh, que han sufrido situaciones de polivictimización y que sufren lo que se denomina trauma complejo. Eh, y que son esos niños que presentan esa sintomatología muy eh, abundante, ¿vale? muy, muy variada, que tendemos a detenernos en esa sintomatología, pero que debajo lo que hay es una gran deprivación afectiva y es una historia de violencia continuada. Son esos niños a los que yo me refería cuando decía que para muchos eh, niños, niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes, la experiencia de victimización no ha sido algo puntual que le ha sucedido una vez. Esos serían los niños afortunados, los que les ha sucedido una vez. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que la experiencia de victimización ha sido una experiencia repetida. Repetida en el tiempo y repetida por distintas personas. Y esos niños polivíctimas son los niños que muestran una sintomatología más, más problemática, y muchos de ellos son los que se convierten en victimarios, los que, agreden, los que agreden a esos niños. Pero eso no es más que la manifestación de todo ese daño, o toda esa situación de, de trauma complejo que, que poseen, ¿no? Derivado de las dificultades que tienen, como hemos dicho, en el control de impulsos, en la autorregulación, en el establecimiento de relaciones interpersonales positivas, en la vinculación con otras personas, incluso problemas, incluso tienen más conductas de, de riesgo para, para sí mismos. ¿no? Y esos son los niños realmente más, más dañados. ¿no? Y esos niños no pueden entender lo que, lo que les pasa. Son, como decíamos, los niños que, que se denomina hoy en la, en la literatura, en la bibliografía, se denominan como niños víctimas de de trauma complejo. Dices, ¿Sí? necesitamos psicólogos en los centros. Bueno, no sé si necesitáis psicólogos en los centros, lo que sí necesitamos son psicólogos, o sea, profesionales de la salud mental. ¿Sí? Cuando digo de la salud mental, quiero decir profesionales de la psicología, profesionales de la, de la psiquiatría, profesionales que puedan hacer una evaluación, ubicados, ahora tendremos que ver dónde pueden estar ubicados, vienen los servicios de salud mental, vienen los servicios sociales, de aquellos niños que nosotros vemos, identificamos que tienen problemas de malestar psicológico significativo, esos niños tienen que ser explorados y ayudados, sí o sí. Y como decíamos, una de las posibilidades que pueden explicar ese daño o ese malestar psicológico es la experimentación de, de violencia. Y si no somos conscientes de eso, no vamos a ir a explorar esa, esa hipótesis. ¿no? Si nosotros en nuestra, eh, en nuestra mente no, no tenemos... La hipótesis, no contemplamos la hipótesis de que ese niño o niña pueda estar siendo víctima, por ejemplo, de violencia sexual en su familia o de otro tipo de violencia en su familia, jamás vamos a explorar esa, esa posibilidad. Y tenemos que saber que esa posibilidad está ahí y que es algo mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. La creencia habitual es que los niños son menos, sufren menos violencia que los adultos, y es al contrario. Los niños, niñas adolescentes sufren más violencia que los que los adultos. La evidencia empírica es clara en ese sentido. Inasi, eh, La pandemia, ¿has hecho algún estudio para ver si ha aumentado eh, la incidencia o, o alguna bueno, cosa sobre esto? En nuestro país no tenemos datos. A ver, en, en España todavía la investigación es muy muy escasa. En otros países sí que se ha hecho investigación al respecto y, por supuesto, se ha visto un incremento notable de las situaciones de violencia sexual a través de online, que ese es un problema importantísimo en este momento, la, la violencia sexual online y las situaciones de violencia intrafamiliar. Estamos hablando. algo que yo os decía antes. Que es, es, es importante, ¿no? Es que, en muchos casos, los eh, niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, sobre todo cuando la sufren dentro de la familia, que dentro de la familia es la tipología de violencia más frecuente a la infancia. Aquellos que sufren violencia dentro de la familia eh, son también eh, sufren otro tipo de experiencias adversas, además de la violencia. ¿eh? Muchos viven con padres y madres que presentan trastornos, síntomas de malestar psicológico, trastornos de salud mental, consumos de drogas o alcohol, violencia, otra violencia dentro de la dentro de de la familia. Entonces, bueno, pues podemos imaginar la explicación es clara, ¿no? Qué es lo que ha podido suceder en aquellas familias que se han visto eh, obligadas. Ah, okay. o no, que no han tenido escapatoria, ¿no? En esos en esos domicilios. En nuestro país no hay no ha habido estudios al, al respecto. Eh, pero en otros países que sí han hecho estudios sí que se ha observado, como digo, un incremento en esos dos tipos de violencia: la violencia online, sobre todo la victimización sexual online, y la violencia intrafamiliar, como es, como es lógico. dice, difieren tus comentarios? Hay veces que los servicios sociales no atienden como deben. Yo tuve un caso de una alumna y no intervinieron hasta que no hubo, formu eh, hubo formulada una denuncia en la erchaña. Bueno, yo, eh, yo creo que estamos de acuerdo. Y he dicho que los servicios sociales no siempre pueden mm, hacer las cosas, pueden hacer las cosas eh, como deberían, como se deberían con la agilidad que se, de, eh, que se debería. Eh, pero bueno, lo que he dicho es que los servicios sociales están, que nosotros en el País Vasco tenemos unos servicios sociales mucho más dotados y con mucho más recursos que otras comunidades autónomas, que en los últimos... Años, en los últimos 20 o 25 años, eh, la mejora de los servicios sociales ha sido espectacular, el desarrollo de los servicios de protección a la infancia ha sido espectacular, pero desde luego estoy de acuerdo con, contigo en que eh, todavía las necesidades son, son importantes ¿no? y que hay que seguir mejorando los servicios. Y efectivamente hay casos donde la respuesta no es idónea, ¿no? Y nosotros, bueno, yo entiendo que nosotros como ciudadanos, ¿Eh? Y profesionales que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, pues lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno, apoyar en todo lo que podamos a los profesionales de los servicios sociales y trabajar con ellos, y nosotros, desde el ámbito educativo, asumir nuestras, nuestras competencias y nuestras obligaciones eh, en la materia, y luego, desde luego, como ciudadanos, reclamar a las administraciones públicas pues que eh, una dotación de recursos suficiente y de apoyos suficientes para poder atender las necesidades y proteger a todos los niños víctimas de violencia eso por una parte y luego desde luego potenciar toda la parte que es eh, preventiva y de sensibilización social podéis explicar un poco dicen el grupo BAT y los diferentes roles que se han previsto desde este curso en adelante eso eh, Iñaki pregunta eso yo no os puedo responder a eso eso lo vais a ver en, en creo que lo vais a empezar a ver en la sesión en la sesión posterior creo no Yolanda? Sí, bueno, y de todas formas, a lo largo del año también saber que va a haber una formación específica para los grupos BAT, que iba a ser a finales sí. de noviembre, pero sea, la vamos a retrasar al segundo trimestre. Y también va a haber más formaciones, ¿eh? o sea, por ejemplo, sobre cibercoeducación, el tema del suicidio y todas las conductas suicidas, que por ahí he visto que dice: los datos son espeluznantes, no es que haya aumentado el número de suicidios eh, como tal, pero sí el de las, eh, eh, o sea, ¿cómo se llama? Que no me sale, los jocabides suicidas, o sea, las, eh, los pasos previos sí que van aumentando, o sea, suicidios eh, consumados, eh, se mantienen los datos, eso, conducta, perdón, conductas suicidas y autolesiones, están aumentando un montón. Entonces, sobre eso también se hará eh, una formación a lo largo del curso. O sea, que estamos en, en ello, que son cosas pues, que la pandemia ha, eh, ha empeorado. O se han empeorado sobre todo a nivel de adolescencia, que yo creo que es la edad que, que peor lo ha pasado durante toda esta pandemia. Mm. Algo que, viendo el, el chat, algo que he comentado antes y vuelvo a incidir, es que... Eh, Laura decía, no revela ni de hecho el impacto psicológico aparece años después. ¿Esto es así? A ver, sí, sabemos que los niños, eh, niñas y adolescentes víctimas de violencia van a atender, sobre todo, sobre todo, cuando la persona, en los casos de violencia sexual, por la manipulación existente, y en los casos de violencia intrafamiliar, ¿vale? Pero en general, eh, los niños víctimas de violencia son reticentes a hablar sobre lo que les ha ocurrido. Necesitan ayuda para hablar sobre lo que les ha ocurrido. En algunos casos, como bien decíamos, algunos niños ni siquiera son conscientes de lo que les está sucediendo. Eso eh, por una parte. Entonces, puede haber niños, en algunos casos, nosotros vamos a detectar a esos niños, que tenéis una sesión dedicada solo a indicadores de, de la violencia. Eh, eh, en algunos casos, decíamos, el niño va a... Lo que vamos a observar son indicadores en el comportamiento del niño. ¿no? Vamos a, a observar algunos de los indicadores de los que hemos hablado, indicadores comportamentales. ¿no? Porque en muchos casos, como he, he señalado incluso en los casos en los que la violencia es física, los niños no presentan secuelas físicas visibles. Los niños que son objeto de violencia física, Vamos a decir así, tienen suerte frente a aquellos que son objeto de violencia que no es de carácter físico, porque es mucho más fácil detectar la violencia física que la violencia no física. E incluso en los casos, en la mayoría de casos, como hemos dicho, de violencia física, los eh, indicadores, las señales desaparecen, eh, desaparecen rápidamente, ¿no? Eh, entonces, la, la detección no es fácil. Incluso los casos, por ejemplo, de violencia sexual o, por ejemplo, casos donde hay eh, penetración ¿eh? e incluso lesiones físicas en los niños, agresiones sexuales, donde hay lesiones físicas, las lesiones físicas curan rápidamente. ¿eh? Y las marcas de agresiones físicas en los niños, cuando se producen, también normalmente curan rápidamente. Entonces, la detección de esos casos en, el, en, en los niños la vais a hacer por indicadores... Eh, Conductuales de los niños, esos indicadores de los que hemos estado hablando: ¿no? síntomas de malestar psicológico, agresividad, niños que cambian eh, bruscamente de, de conducta, bajo rendimiento escolar, tristeza, baja autoestima, eh, conductas de riesgo, fugas. Esos son los indicadores que nos tienen que hacer sospechar que puede estar pasando algo y que pudiera estar pasando una situación de, de, de violencia. No obstante, tenemos que saber también que hay niños que son víctimas de violencia y son asintomáticos. Los estudios indican que aproximadamente el 30% de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia son asintomáticos. No presentan señales aparentes de, de la victimización. Y detectar esos casos es todavía más difícil porque aparentemente el niño, niña y adolescente está bien adaptado. Entonces, la ausencia de síntomas, un niño en el que veamos que no tiene síntomas de malestar, no significa tampoco necesariamente que no esté siendo objeto de violencia, ¿vale? Entonces, sí que hay una asociación entre ser objeto de violencia y sintomatología eh, psicológica, de malestar psicológico, pero eh, no todos los niños que son víctimas de violencia presentan sintomatología. Y como bien decíais y he mostrado antes, a veces... El impacto psicológico se muestra tiempo después o aparece eh, tiempo después. Hay un perfil particularmente preocupante de niños y ahí yo sí llamaría la atención a los centros escolares. Eh, hemos hablado de las situaciones de negligencia. Nosotros normalmente, y eso pasa a todos los profesionales eh, que están relacionados con, con el mundo de la infancia y la adolescencia, normalmente en las situaciones de violencia. Activa, los casos de maltrato físico o los casos de violencia sexual son los que generan más preocupación en los, en los profesionales ¿no? y donde hay una actuación más rápida y donde hay menos tolerancia a esas situaciones. Sin embargo, si os acordáis, yo he destacado en dos ocasiones la alusión a las situaciones de negligencia y decíamos: las situaciones de negligencia son muy frecuentes, ¿sí? es un tipo de violencia por omisión pero que implica desatención a necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes. Hemos dicho que es una de las tipologías de desprotección con mayor, de mayor prevalencia. Es una de las tipologías de desprotección, y eso lo sabemos. Os voy a eh, dar algunas eh, referencias de una página web del, de un centro de la Universidad de Harvard, el Centro de Desarrollo Infantil, que tiene materiales muy interesantes sobre, sobre el tema. Eh, que la investigación es clarísima en el sentido de que la negligencia es una de las tipologías más devastadoras para el desarrollo infantil. La negligencia y la violencia sexual. Eh, y la negligencia es una de las tipologías más devastadoras, sobre todo cuando se produce en los primeros años de vida del, del niño. Eh, también en edades superiores, ¿eh? que una idea eh, importante que he mencionado en las exposiciones y que quisiera destacar es que no eh, pensemos que los adolescentes, los y las adolescentes, están más protegidos frente a las situaciones de violencia. No, los adolescentes y las adolescentes necesitan ser protegidos de la, de la violencia. No tienen más capacidad de protección que no tienen la misma capacidad de protección que los que los adultos. Pero volviendo al tema que estábamos planteando, la negligencia en las etapas en las edades inferiores es una de las tipologías más devastadoras de desprotección infantil y es una de las tipologías de desprotección, la tipología de desprotección ante la que somos más tolerantes. Y la negligencia es una de las tipologías más devastadoras porque los que, lo que sucede, salvo en los casos extremos, que hay muy pocos casos extremos de negligencia, la mayoría de casos de negligencia son casos muy... Eh, Nos sé, en castellano casos muy pervasivos, casos eh, eh, crónicos, ¿no? casos constantes, donde no se produce un incidente que provoca secuelas muy graves, sino el efecto es un efecto de la cronicidad. ¿no? Entonces va minando el desarrollo de los niños progresivamente y un perfil muy habitual en los casos de negligencia es un niño aparentemente aislado, que bueno, no tiene buen rendimiento escolar, que bueno, pues tiene dificultades en la relación con sus iguales, pero no hace mucho ruido en clase, que ¿sí? está ahí, ¿no? Eh, niños que el daño se va produciendo de manera acumulativa, ¿eh? un niño que tiene más comportamientos internalizados, no externalizados, o sea, no hacia afuera, no conducta agresiva, no conducta perturbadora, disruptiva, sino comportamiento hacia hacia adentro y llega un momento, es un perfil habitual en los niños objeto de negligencia, a los mm, 11, 12 años, que eso eclosiona. Y la conducta internalizante pasa a manifestarse, cambia a conducta externalizante de, alto, eh, de alta intensidad. Y son niños que eh, llegan, que tienen conducta muy problemática dentro y fuera del centro escolar, dentro y fuera del, del domicilio, y padres y madres que tienen muchas dificultades para manejar el comportamiento de, de los niños. Y llegan esos niños, llegan entonces a servicios sociales como eh, lo que se denomina niños incapaces de... que no, nadie les puede controlar, ni sus padres, ni en el centro escolar. Y cuando uno explora en la historia de esos niños, lo que encuentra es que eso... No ha surgido de un día a otro. Este no era un niño sano que de pronto en la preadolescencia o en la adolescencia ha empezado a mostrar conductas muy, muy disruptivas. Eso puede suceder en algunos casos. Pero en la mayoría de los casos, lo que sucede, y cuando uno explora en la situación de ese niño, es que en realidad lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia de una situación crónica de negligencia, de desatención hacia ese niño que no ha sido, que no ha sido abordada, que no ha sido intervenida, que ha pasado, ese niño ha estado, ha pasado por todos los sitios, ha estado en la escuela, ha estado en ocio y tiempo libre, ha estado eh, visto por su pediatra, ha sido visto en la calle, nos ha, nos ha pasado ese niño por delante y nosotros no nos hemos fijado de que ese niño tenía un, un problema, nos fijamos en él cuando... Tiene sus comportamientos hacia afuera. Que es lo que, y volvemos otra vez a eh, que nos fijamos en el comportamiento del niño. Prestamos atención a lo conductual, pero siempre tenemos que ir hacia abajo, tenemos que preguntarnos por qué este niño está teniendo esa manifestación conductual. Entonces, ese perfil de niño de, eh, niño, de 11, 12, 13 años, que queda fuera del control de sus, de sus padres en un porcentaje muy importante de casos, y padres que llegan incluso a los servicios sociales diciendo, por favor, eh, hágase cargo de mi hijo porque yo no puedo, no puedo más, o los centros educativos acuden a los servicios sociales diciendo, no puedo más con este, con este chico, pues realmente eh, es, eso es la expresión máxima del daño producido por una situación de negligencia crónica. Que no hemos sabido ver, que nadie de las personas que ha estado en el entorno del niño ha sabido ver. Ese es un, un perfil característico de los casos de negligencia que yo vuelvo a llamar la, la atención. Y son ese tipo de casos con los que somos más, más tolerantes, ¿no? Nos preocupa más o nos, si nos, nos alertamos mucho más ante un caso de maltrato físico, ante un caso de, de abuso sexual que ante un caso de, de negligencia, y como vemos la negligencia es, como os decía, junto con la violencia sexual, es la tipología de desprotección con efectos más, más devastadores. ¿Mm? Vale, decíais eh, aquí, bueno, ya enseguida terminamos. ¿eh? Decimos, ¿cuántas veces hay, cuántas veces en el comedor de repente se les escapa algo que en clase no habían comentado? Efectivamente. Muchas o sea, veces los niños y los niños. Y esto es algo importante, no solo pueden hablar con él, pueden hablar con sus compañeros, como decíamos, en, en muchos casos es con a sus compañeros, a quienes eh, hacen la confidencia o revelan lo que les está sucediendo, pero también con otras personas del entorno educativo, no solo con los profesores, con las personas del comedor o con todos aquellos adultos, ¿no? Todos aquellos adultos que forman parte del, que, que conforman el centro educativo, estáis en una posición privilegiada para detectar a esos niños porque esos niños están o sea, están ahí y están delante pero no los vemos no los no los vemos alguien ha levantado la mano yo creo que yolanda eh, bueno más más menos yo creo que la mayoría igual está más o menos comentado. Y bueno, luego, como los demás días vamos a seguir sí. profundizando en este aspecto, pues bueno, ya saldrán cosas. ¿eh? Yo creo que en general, bueno, la gente valora la información dada porque lo que interesa es abrir esas miradas, ¿no? y darte cuenta de cosas que igual hasta ahora pues, se te han pasado inadvertidas, ¿no? y saber que no tenemos que controlar todo, ni tenemos que hacer terapia, ni tenemos que hacer exacto de... eso, eso es eso. muy importante sí eso, todo sí. eso no nos corresponde, pero bueno solamente con detectar cosas y comunicárselos a, pues, a los servicios exacto. sociales bastante bastante hacemos Exacto. ¿Vale? Y, y evitar esos miedos a, a posibles follones, ¿no? Es mejor que se investigue y, y luego ver. Bueno, mmm, bueno eh, tenemos que elegir, o sea, la cuestión es elegir, ¿no? Tenemos que, que elegir entre el compromiso ¿no? y la protección a un niño o decir, bueno, pues estoy más cómodo y evito problemas, ¿no? Hay veces que hay que afrontar los problemas. Lo que habrá que ver es cómo el sistema ¿no? eh, puede proteger al profesional para que de esos miedos que pueda tener, ¿no? Por una parte corregir uh -huh. lo que pueden ser miedos eh, irracionales que pueden existir en algunos casos y en otros, como protegerle de eso que el, que el profesional teme, ¿no? Pero mmm, bueno, pues la, el, el compromiso, o sea, por una parte está es la obligación legal, ¿no? Porque la ley uh -huh. obliga a, a todos los profesionales en contacto con niños, niñas, adolescentes que si detecta o sea, si tiene una sospecha de una posible situación de violencia hacia un niño, tiene que notificarla. Ahora lo que hay que hacer es clarificar a quién hay que notificar y quién hace qué, ¿no? O ¿Quién explora qué. Esa obligación legal está. ¿eh? Eh, pero por otra parte, además de eso, está la obligación ética. ¿no? Es decir, bueno, pues, eh, y si uno se tiene que comprometer, ¿no? En la protección de los, de los niños, bueno, pues tendremos que decidir si nos comprometemos o o no nos comprometemos, ¿no? pero deberíamos comprometernos, porque los niños están ahí, están ahí. ¿eh? Bueno, lo que... Eh, Nada, ya más o menos la gente ya se va despidiendo, digo, vamos a sí, igual darle vale. concluida. Si hay alguna otra cosita, pues yo que sé, ya te pasaríamos o como les has dado tu correo, pues eh, corres el riesgo luego de recibir un montón de... No, dejaré el PowerPoint y luego algún vale, material, vale. también os mandaré algún material que puede ser vale, de interés. Interesante. Y Bien. luego, bueno, recordar al resto de la. Bueno, a ti agradecerte profundamente la sesión, ha sido muy interesante y yo creo que, que la gente lo, lo está valorando. Y luego saber que mañana seguimos, ya sentimos que son tres días seguidos, pero bueno, este calendario se hizo a finales de curso eh, para intentar que no se solo paran diferentes informaciones, igual ha quedado un poco duro tres días seguidos, pero bueno, es, es lo que tenemos, no se puede hacer otra cosa. Mañana vendrá tu compañera también de Save the Children, eh, Tamara Lerchunde, y nos hablará un poquito de cómo saber prevenir. La violencia, ¿vale? O sea que seguiremos con el tema. Muchas gracias a todos por participar. Vale, pues muchísimas y, gracias y descansad, que lo tenéis es, merecido. Sí, sí, sí. Venga, ah, hasta luego. Venga, adiós, <laughs> adiós, adiós.